Pues aquí andamos, estamos en la plaza. Vamos mirando, vamos a escuchar que va a tocar la banda, quién sabe si ya ha tocado. Pero es algo muy tradicional, muy bonito. La plaza. Muy bonito que se mire de noche. Tranquilo. Muy bonito. Vamos a mirar acá. Ahora vamos a escuchar acá. Son sus tradiciones que tienen de... Que ya se acerca el de los muertitos, difuntitos. Vamos a mirar. La iglesia. Vamos a mirar que... Me toca la iglesia, afuera de la iglesia. Buenos días, y así quedó el altar de los niños. Bueno, tus tradiciones, altares muy bonitos, los panes, las frutitas. ¿Quieren saber qué hice yo? Colgué la frutita. Muy bonito, muy bonito. Bienvenidos sean difuntitos a su desayuno. Pues aquí volvemos a andar para regresar a la, estamos en la plaza de Cuitláhuacán. Sus bellas decoraciones, sus bellas tradiciones. Muy bonito. Está muy bonito todo esto, no sé qué sea, quién sea. Quién sea aquí. La placita. Muy bonito, hombre. Muy bonito el mercado. Venden de todo. Está. Los elotes. No, yo no. Quiero bendecir los tíos. Tarde, el día de los muertos de los niños. Así quedó. Muy bonito esas tradiciones. Y aquí andamos. ¡Tío! Seguimos estos ¡Tío! Niños divirtiéndose. Renata, ven, ¿qué te está pasando? Ya se seca Halloween mañana. ¿Pero qué te está pasando? Con cuentas que la luz hace aquí y ya le tiras. Ya, ya. Como acá. Tiene mucho de ahí porque la agarró. Renata, ¿por qué andas tan limpia? Porque me cambiaron y tiene una camisa cortita. ¿Y qué te pasó en la cara? Me picó mi mamá. ¡Mami, ya! Está mi hermana aquí. ¿Sí?
Carlitos, ¿cómo te la estás pasando? Ay, güey. Saludos, Carlos. Saludos, Esme. Saludos. Emilio. Y aquí seguimos. Estamos en el panteón, donde le están dando la, creo que es la bienvenida a los difuntitos. De noche estamos, pero aquí vamos a tocarlos un rato. Un ratito vamos a mirar. Vamos a mirar cómo toca. Dice que nomás vino a ver cómo tocaba, no, por eso engranó ahí. No. Lo sentimos, Alex.
Pégale, mami, pégale. Pégale sin miedo. ¿Cómo así? ¿Cómo te quedas para tomarte una foto con la cantera? We'll be right back.
sartén ahí. Ay, Dios, no lo venía. ¿Yo no voy a ocupar nada? Oye. ¿En qué te vas a hacer ahorita? Sí, mamá. O pele este primero. ¿Quieres que te ponga la mesa mejor? No, quiero verlo. Así peña con la pelota para que puedas querer rebundarte. Mi respeto a las personas encargadas del cerezo. Buenos días. Buenos días, Esme. Y ahora como el día primero, para se está arreglando el altar de los adultos para recibirlos el día 2, hoy a las 12 de la noche. Se les está poniendo su comida que les gusta. Su pan, su gansito, no sé, yo creo que les gustaban los gansitos, los chocolates, las galletas, su fruta. Vamos a recibirlos. La suegra haciendo sus tortillas de harina. Ya hizo su pozole. ¿Qué es eso? Hola, Esme. Bienvenidos a su desayuno. ¿Siente? Ahí para otro añito va a estar mi foto ahí, pero con esto que traigo. Pues sí, porque. Y aquí estamos ahora en el panteón haciendo una pequeña decoración. Esta es la lápida del suegro.
Y esta. Mi abuelo y mi abuela. Es la de los abuelos. Pues aquí estamos en la lápida de del tío Beto. Dice mi esposo que esta vez. Vamos a mirar adentro para que le echen un ojito. Aquí está el tío descansando. Aquí está el tío. Su capillita. Aquí estamos. Hoy en el día de los difuntitos. Vente, mamita. Aquí estamos. Ahora vamos a ir a visitar la tumbita, la tumba de la tía Lecha, tía Lecha. Pues ahí está. Así se mira el panteón, gente. El panteoncito aquí de San Miguel Aguacate. Allá estamos, mi hermano. Estamos terminando el de mi papá también. Aquí están todos nuestros difuntitos descansando. Aquí estamos, señores. Sí. Vamos a buscar el de la tía. ¿Cuál es el de la tía? Aquí encontramos a la tía Lecha, señores. Aquí estamos con la tía. Aquí también la tenemos parte de la familia, su florecita, su velita, su sodita. Esta es la tía. Descansando. Pues así está, señores. Vamos a ir a terminar con lo de mi papá. Así está. Como miraron en el video de ayer en la noche, los de la banda municipal, vinieron a recibir los difunditos. Dale su bienvenida. Vamos a continuar, señores. Así está la tumba de mis abuelos. Están mis abuelos. Aquí está mi abuela descansando. Mi abuelita aquí está descansando. Aquí está. Y aquí está mi abuelo. Aquí está mi abuelo descansando. Aquí están descansando. Que descansen. Así de raro. Si Dios me da chance, pues nos dejamos otro año. Y aquí está mi papá. Y yo también alto. Ahí quedó. Y aquí vamos a, este es el centro, creo que como comunitario, la agencia municipal. Aquí estamos en el centro comunitario, creo que es aquí la agencia municipal de San Miguel, su altar. Muy bonito también, muy bonitas sus tradiciones. Cervezas, sus sodas, sus. Muy bien. Estamos en la agencia municipal. El Miguel. Y aquí seguimos. Terminando de hacer tamales. Carlos. Esme. La Lola y la suegra haciendo guisando frijoles. Sí, ¿cómo me quedaron los tamales? Pues no sé, dijo la Esme que a ella. Ah, Lola, esos son míos. Ash. No crean que no hice nada. Me levanté ya. No hizo nada, me levanté otra lugar. Y aquí seguimos, nos vamos a. Para el ratito irnos a.
para el ratito irnos a pedir dulces.